Bueno, de nuevo estamos aquí en otro tutorial. Quiero agradecer de nuevo a todas las personas que se están inscribiendo en mi canal y gracias por la acogida que he tenido. Hoy quiero enseñar algo a dos palitos, un nuevo punto que después de varias horas me salió esto. Y aquí les voy a dar la muestra para poder hacer, puedes hacer bufandas, diademas, suéteres, guantes. Realmente es un punto que lo puedes utilizar en muchas cosas. Entonces les voy a dar en este instante la lista de materiales. Bueno, te voy a mostrar la lista de materiales. Palitos 6.5 y en talla de Estados Unidos 10.5. Necesitas un centímetro, una tijera, una aguja lanera y lana. Para hacer este punto necesitas hacer un múltiplo de 3 más 1 para los costados. Entonces voy a poner solamente 13 puntos. Yo pongo los puntos así. Ahí van 2. Aquí van 3. 4. Tú puedes ponerlos de la forma que tú sabes ponerlos, si no es esta. 5. 6, 7. Bueno, ya tengo los 13 puntos. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Y vamos a hacer la primera carrera. Este punto solo consta de 2 carreras. Entonces vamos a hacer la primera. El primer punto lo tejes como un jersey. Luego pones el hilo para atrás. Y este segundo punto lo vas a tejer de esta forma, fíjate. Sacas el punto y haces un aumento, pero el aumento lo tienes que hacer desde atrás. Te tiene que quedar, fíjate, así. Aquí sacas y lo tejes. Entonces, ese uno se te ha vuelto en 2. El siguiente punto lo tejes también de esta forma. Luego pones el hilo para atrás y tejes el siguiente punto. Luego, el siguiente punto, vuelves a agarrarlo y aquí acuérdate que vas a hacer el aumento. Entonces, agarras de esta forma, como que si te hiciera un círculo, un aquí. No vayas a agarrar de otra forma porque si no, no se forma la figura. Luego tienes el siguiente punto. Y aquí vuelves a pasar el hilo para atrás, este tejes de forma normal y volvemos a hacer la figura. Este primero lo agarras así, lo tejes, pero no lo sacas, lo agarras de la parte de atrás y entonces recién lo sacas. Este uno se ha convertido en 2, luego el siguiente lo tejes en la misma forma. Pasas la aguja para atrás y tejes. Luego, el siguiente, vuelves a aumentar un punto. Aquí está, lo pasas por el medio y lo tejes. El siguiente, lo tejes de esta forma y el último lo tejes punto derecho o jersey. Entonces vas a ver que aquí en vez de tener 13 puntos vas a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos. Estos 17 puntos en la siguiente carrera van a volver a ser 13 puntos de nuevo y te voy a enseñar cómo lo haces. Los puntos los tienes que encontrar en la forma, los tienes que tejer en la forma que están. Entonces esta segunda carrera, este te toca tejer para adelante. Y en esto, que antes cuando comenzamos teníamos 2, pero con el aumento se volvieron 3, tenemos que volver a tener 2. Entonces, este lo tejes y lo pasas por encima de los otros 2 puntos. Una vez que lo has pasado, estos 2 puntos los agarras juntos, los tejes y sacas un solo punto. Entonces tu tejido vuelve a tener como al principio 2 puntos. Luego
pasas el hilo para adelante, tejes el siguiente punto y tienes que hacer lo mismo en la siguiente. Pasas la lana para atrás, agarras tu punto, lo tejes como un jersey, pero tienes que pasarlo sobre tus dos puntos. Entonces, te tienen que quedar así, fíjate. Entonces, estos dos los vas a agarrar, los vas a tejer y convertirlos en uno solo. Luego, el siguiente punto lo tejes revés, pasas el hilo para atrás y volvemos a hacer lo mismo. Vuelves a agarrar este, vuelves a tejerlo. Yo sugiero este tejido no hacerlo ajustado porque es difícil si no sacarlo. Las que tienen tensión ajustada, traten de hacerlo un poquito más floja. Luego aquí vuelves a tejer el punto para adelante. Y aquí vamos a volver a hacer otra vez. Tejes los dos juntos. Yo recomiendo en este tejido contar los puntos al menos hasta que ya tengas la práctica. Aquí tienes que tener 13. Si tienes más, tienes que mirar dónde te has equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí se está empezando a formar la figura, pero todavía no se ve muy clara. Entonces ahora vamos a volver a continuar tejiendo. Vamos a hacerlo una vez más. Pasas, tejes en un punto jersey, pasas el hilo para atrás y esta parte de atrás va a estar así, que parece un poco feo, pero no te preocupes. Entonces tú agarras este y otra vez vas a hacer un aumento en esta forma. No vayas a aumentar así, tienes que aumentar siempre así. Y lo pasas. ¿Ves? Aquí vuelven a convertirse 3. En esta carrera debes tener 17 puntos. Yo al principio contaba hasta que ya me acostumbré a tejerla. Entonces aquí puedes hacer, tienes que agarrar así. Fíjate, aquí está más claro. Entonces tejes y te sale tu aumento. El siguiente lo tejes como se encuentra y ya tienes tu aumento. Luego vuelves a pasar el hilo para adelante, haces esto luego para atrás, vuelves a hacer el aumento. Quiero que miren bien este aumento porque realmente este es la base para hacer el punto, ¿no? Entonces luego continúas. ¿Ves? Aquí se está empezando a formar. Quiero hacer una carrera más para que la puedas mirar. Esta la tejes en la forma que encuentras el tejido. Ya después vas a seguir realmente a tejer como lo encuentres. Aquí tienes 3, entonces tienen que volver a hacer 2. Entonces agarro este, lo tejo y lo paso por encima de los otros dos puntos. Luego agarro los dos siguientes puntos y tengo que convertir en uno, porque tengo que volver a tener 13 puntos. El siguiente lo tejo como encuentro. Y luego aquí tengo que volver a hacer la disminución. Tejo este, paso, tejo los dos siguientes. Continúo. Tejo esto. ¿Ves? Acuérdate que aquí tenemos que disminuir. Aquí lo tienes,
cada vez se está formando más, ¿ves? Fíjate, yo voy a hacerlo una vez más para que lo aprendas y después ya pasamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vuelves a tejer como se encuentra el tejido. Acuérdate que esto estaba feo, pero vas a ver lo que después queda bonito. Luego, este es donde vamos a hacer el aumento. En esta forma. Perdón, ok. Luego, este lo vamos a tejer. ¿Ves? Aquí ya te vas a ir dando cuenta los tejes como los encuentras. Luego, este, el primero del, después del, de haber tejido un punto diferente, comienzas a tejerle, hacerle el aumento agarrando desde atrás. Si lo agarras de otra manera, la figurita de adelante te va a quedar distinta. Luego, otra vez. Continúas. Te van a quedar como unas B's o unas X que se ve muy bonito. ¿Ves? Atrás te va quedando así. ¿Ves? Ya no se ve feo lo que parecía. Se comienza a corregir solo. Y adelante va armando el punto. Vamos a hacer esta última carrera para que tengas una idea. Entonces aquí, como tengo tres en esta carrera, tengo que volver a disminuir. Entonces los tejo, los paso encima, que es lo que me forma la figura, me forma la V o la V, ¿no? Bueno, luego pasas esto para atrás, aquí otra vez voy a hacer esto. Tejes, pasas la lana para adelante, la tejes. Yo este punto lo he llamado V o V corta, no sé cómo quieran. Pues aquí casi me equivoco. Entonces tengo que agarrar dos juntos, tejerlos. Yo no estoy contando, pero cuando empecé a practicar este punto sí contaba casi todas las carreras, porque más de una no lo hacía al principio y me tocó desatar varias veces. Entonces es mejor contar que tengas 17 y 13 siempre. Ok, aquí lo tienes. ¿Ves cómo se va armando? Esta es una pequeña muestra. Ahora yo les voy a mostrar algo que ya tengo hecho.